nos encontramos ante el altar de Santa María Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Este altar está situado en la iglesia de nuestra Casa Madre, en la Plaza de Chamberí número 7 en Madrid. Aquí empezó todo. La semilla que brotó en 1851 con la fundación de nuestro instituto sigue dando frutos en el mundo entero. Frutos de bondad, de misericordia, de caridad, de humildad. Todo a ejemplo y bajo la protección de esta gran mujer, Santa María Soledad. A los pies de su efigie vemos el relicario que contiene sus santos restos. Con ella y ante ella oramos y pedimos su segura intercesión. En medio vemos el escudo de la congregación y a ambos lados los dos milagros que fueron aprobados para la beatificación, que tuvo lugar el 5 de febrero de 1950. A la derecha se trata del milagro que favoreció a nuestra querida hermana Sor Lucía. En la comunidad de Vergara, Guipúzcoa, se encontraba Sor Lucía moribunda, afectada por una úlcera gástrica tuberculosa, complicada con osteoperiostitis del hueso ilíaco izquierdo. Invocó a su madre fundadora y quedó curada repentinamente. A la izquierda está representado el milagro que salvó la vida a la pequeña niña. La niña Pura Martínez sufre una otitis purulenta bilateral y cuando ya todos temían por la muerte de la niña, con solo haber invocado la protección de Madre Soledad, se curó instantáneamente. Esta curación tuvo lugar en la ciudad de Zamora. Nuestra Santa Madre fue canonizada el 25 de enero de 1970. Desde entonces es venerada, querida y amada por todas sus hijas, por muchos enfermos, por muchos familiares, bienhechores, amigos y devotos que han sentido y sentimos su protección cada día. En este relicario encontramos un pequeño hueso que pertenece a los santos restos de nuestra Santa Madre. Cada noche y cada mañana, las siervas de María, las que se van a cuidar enfermos, las que se quedan en casa, venimos a despedirnos y siempre a pedir su santa protección. Bendito seas tú, Señor, admirable en tus santos. Concédenos que, invocando confiadamente la protección y ayuda de Madre Soledad, continúe dejándonos sentir desde el cielo su especial protección. Amén.